Bueno, ahí arrancamos. Hola, buenos días a todos y a todas. Solamente me tomo unos minutitos para dar la bienvenida a este decimotercer ciclo de capacitación junto a los expertos. Agradecerle a Victoria por la organización de cada una de las jornadas, agradecer la participación de los expertos fundamentalmente para coordinar y para dar las capacitaciones en forma conjunta con nosotros, con las EPYME. En este caso, agradecerle a Laura y a Cristian, pero también al resto de los 25 expertos que se sumaron a este ciclo de capacitación. Agradecerle a las empresas, a las pymes por participar y estar en cada encuentro y esperemos que les haya sido útil estos 12 primeros encuentros y este último encuentro. Al equipo, fundamentalmente también, por coordinar todas estas jornadas, a Flor Iglesias, por estar a la cabeza de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Productivas y estar siempre pensando en qué necesidades tienen las pymes de capacitación y dialogar con los expertos para poder realizar estos encuentros. A Mariela Chiarelli, que es la coordinadora de expertos PyME. Bueno, a todos y a todas agradecerles desde CPyME. Estamos muy contentos por cómo sucedieron, digamos, estos ciclos. Hubo más de 1.000 inscriptos, así que nada más agradecer. Continuar con la agenda abierta, con el diálogo para plantear nuevas capacitaciones en lo que quede de este 21, que 2021, que todavía tenemos un tiempito más, y en lo que podemos planificar para el año próximo. Así que dar inicio a la última jornada y siempre bueno, estar esto a disposición para poder charlar, para poder mejorar los instrumentos que tenemos, para poder crear nuevas políticas desde lo que me toca, que es la Dirección Nacional de Gestión y Política PYME. Estamos tratando siempre de gestionar lo mejor posible y de crear nuevas políticas e instrumentos en función de lo que las pymes necesitan. Así que agradecerles y arrancar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela, por los minutos que dedicaste a comenzar este decimotercer encuentro de este ciclo tan exitoso que tuvimos con los expertos. Así que bueno, ahora sí comenzamos con este encuentro para aprovechar al máximo esta hora que tenemos. Hoy tenemos, como bien decía Daniela, a Laura Constantín y a Cristian Soto. Ellos son dos expertos PYME de Santa Fe y de Buenos Aires, respectivamente. Laura Constantín es licenciada en comercialización, es asesora en marketing estratégico. En el chat, nuestra compañera María Rosa, que ha estado durante todo el ciclo, les va a compartir no solo la bio completa de ella, sino también sus medios de contacto. Y también está Cristian Soto, él es maestro en logística, es apasionado por las neurociencias, es maestro de capacitación virtual. Entonces, bueno. Vamos a escucharlos a los dos. Ellos van a hablar de modelo de negocios, van a hablar de plan de marketing y van a hacer un especial hincapié en el tema de la logística, tema que no tratamos con todo el detalle que merece durante el resto de los encuentros. Al mismo tiempo, vamos a retomar algunos de los temas que se han visto en los encuentros pasados. Así que tengan en cuenta que todas las grabaciones están disponibles en el canal de YouTube del Ministerio. También María Rosa les va a estar compartiendo ese dato para que vuelvan, recapitulen sobre estos encuentros tan interesantes que sucedieron en estos todos jueves pasados. Y también tengan en cuenta, las voy a estar compilando y al final en el espacio de consultas, en los últimos 10 minutos, vamos a verlas con los expertos. Ahora sí, Laura, Cristian, pueden arrancar. Vamos a compartir pantalla. Y arrancamos. Listo, ¿ven bien ahí? ¿Ven nuestra pantalla? ¿Estamos bien? Se ve Perfecto. bien, gracias. Bueno, Bueno, buenos días a todos. Estamos acá con Cristian la última capacitación que tenemos con todos ustedes. Y acá entramos con algo, un tema liviano, que no sería nuestro caso, y quisiéramos que ustedes nos digan
Si ustedes saben cuánto pesamos nosotros. Pero me parece que ese no es lo importante. Bueno, a ver, pongan en el chat cuánto les parece que pesan estos osos. 300, 500, 1000 kilos, 2000 kilos. A ver. Yo creo 1200. Que 1500, 1500 kilos, me arriesgo 1500 kilos. 1500, 1400, una tonelada. ¿Cuánto que pesan estos osos? Bueno, la verdad es que no importa cuánto pesan, no hay premio para ver cuál es el kilo exacto, pero lo importante es que nos sirva para que podamos romper el hielo y empezar esta charla. Así nosotros le podemos dar la bienvenida a este evento. Así que nuestra bienvenida sincera. Este es el último round que tenemos en todo este ciclo que generó el Ministerio a través de esta posibilidad que nos dieron como expertos pymes para poder desarrollar todos nuestros conocimientos y que ustedes nos conozcan. Así que de parte de todos los expertos, nosotros les decimos gracias, gracias por articular de esta manera estas charlas para que las empresas puedan tener una opción ante la realidad que se estaba viviendo, que se está viviendo, y que puedan tener en forma gratuita algunas herramientas y nosotros como expertos poder mostrarles algo de lo que hacemos y en forma muy, muy concisa, porque en una hora no nos podemos explayar tanto. Pero bueno, la verdad es que gracias al Ministerio de parte de todos los expertos. Este es el final, esta es la última vez por este año, al menos, hasta que se arme algún otro proyecto para el año que viene. Y la verdad es que se fueron viendo todos los temas que la empresa necesita para poder llevar adelante los procesos. Fueron años muy complicados, estos dos últimos años que se estuvieron viviendo para las empresas. No fue fácil, muchas veces se hace muy cuesta arriba con los impuestos, con los sueldos, con la inflación, con el día a día, con las realidades que se están sucediendo en nuestro país puntualmente. Y eso hace que necesitemos un plan para poder salir adelante. Que necesitemos unos objetivos puntuales y una hoja de ruta, que la empresa tenga bien en claro a dónde quiere salir, para dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. La pandemia nos desestabilizó a todos y nos mostró que, más que nunca, que se necesita un plan para poder avanzar. Y hoy lo que le vamos a mostrar es un plan diseñado por nosotros, pero es concreto y aplicable. Así que hoy te vamos a mostrar el plan de las 3B. Ay, sí. Bueno, bonito y barato. Sí, claro. Eso es lo que nos piden todos los clientes cuando tienen que comprar nuestro producto. Cuando vos le ofreces algo, te dice, yo quiero que sea bueno, bonito y barato. Bueno, no es tan sencillo poder llegar a eso, pero nosotros le vamos a dar algunos tips. Empecemos con bueno. ¿Qué es para el cliente un producto bueno? Porque para nosotros como empresa muchas veces tenemos la ilusión de decir, yo voy a hacer el mejor producto del mercado. Y la verdad que después nos encontramos con que el cliente no lo elige o el cliente tiene alguna otra intención, pero en realidad nuestro cliente define que el producto es bueno cuando cumple la expectativa que estaba esperando de ese producto. Cuando los beneficios que tiene ese producto son reales, porque ahí interviene no solo las características de los productos que nosotros podemos diseñar o que nosotros podemos poner en el producto, sino qué beneficio da ese producto a nuestro cliente. Si esos beneficios, una vez que el cliente lo consume, se da cuenta que son reales, ya tenemos un segundo ok de parte del cliente. Y lo último, que es importante y que muchas veces no lo estamos teniendo en cuenta, y es una tendencia, digamos,
a nivel mundial, cuál es la experiencia de consumo que tiene ese cliente con nuestro producto. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas situaciones, la expectativa que generaba el cliente con nuestro producto y todos los otros demás puntos, los beneficios y la experiencia de consumo, nosotros podemos llegar a armar un producto adecuado al cliente que nosotros queremos llegar. ¿Cómo hacemos esto? O sea, ¿qué hacemos primero? ¿Hacemos el producto y después vemos a qué cliente vamos? Nosotros proponemos algo diferente. Lo que nosotros proponemos es definir con tu producto cuál es el target que vas a querer llegar, pero en general. Definí también cuáles son las variables de segmentación que vas a utilizar. ¿Qué son estas variables de segmentación como para bajarlo, digamos, a la diaria? Ahí la empresa tiene que ver qué es lo que va a decidir, que puede ser variables demográficas, variables de consumo, podés hacer una segmentación en base a las necesidades que querés cubrir con tu producto. Entonces, lo que se genera acá es decir, bueno, por ejemplo, cerveza. Voy a vender cerveza en todo el país. Bueno, genial. Cuando voy más en fino, cuando voy achicando todo ese segmento para después darle el mejor servicio y el mejor producto, voy dividiendo cerveza, pero la voy a vender solamente en la provincia de Santa Fe, a deportistas. Bueno, es a deportistas, entonces le voy a poner algún condimento que ellos lo necesiten. Y ahí voy viendo cuáles son las características de este mercado. Y ahí me voy tratando de posicionar en este segmento puntual que elijo donde quiero que vaya mi producto. Cuando empiezo a hacer todo este análisis, tengo que saber qué edades tienen mi posible consumidor, qué redes miran, qué programas de televisión miran, qué dinero disponen para el tipo de producto que yo voy a vender, si es de entretenimiento, si es de salud, cuánto disponen para alimentación. Entonces, yo ahí voy teniendo un panorama bien específico de cuál es mi cliente, cuáles son los beneficios que le tengo que dar como producto y cuál es la experiencia que se va a llevar ese cliente. Ahí yo me empiezo a posicionar. Y una vez que me posiciono, lo que hago es tener en cuenta que ese mercado no cambie. O sea, que ese mercado siga con las características que yo estoy tomando. Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que ver de todo este grupo de segmentación es por qué nos compra nuestro cliente. ¿No es cierto, Cristian? Así es. Nos puede comprar por varias cosas. Nos puede comprar por precio, por atención al cliente, por garantía, por referencia, por posicionamiento, por visibilidad, por valor añadido, por reputación, por conocimiento, por confianza, pero no ya por suerte. Porque creo que la suerte se termina cuando las personas empiezan a darse cuenta que no podemos hacer más de lo mismo todo el tiempo y por sobre todas las cosas estar constantemente dentro del proceso. ¿Para qué? Para que las personas nos elijan desde otro lugar, totalmente diferente, que hasta el momento no, esto no se ha visto mucho, si bien lo hacen las grandes marcas, que ahora lo vamos a ver, no lo vamos a ver en detalle, pero se los voy a nombrar, que tiene que ver el ingreso de las neurociencias a través de nuestra mente, porque en realidad hay algo que seguramente no sabías y quiero que lo sepas hoy, que sabías que en el fondo compramos con nuestras emociones y justificamos la compra con nuestra lógica. Un cepillo de dientes, la ropa interior, nuestra comida diaria, todo lo que compramos tiene que ver con una emoción que satisfacemos y que a veces no sabemos de por qué lo hacemos y después lo justificamos de una manera. Por ejemplo, hay gente que se compra, por ejemplo, una cinta para correr. Y lo hace con una emoción, porque se quiere ver más flaco, porque se quiere ver mejor, porque se quiere ver con una ropa que le gustaría conquistar a quién. Y todo tiene que ver con una relación de una emoción. Si no satisfacemos esa emoción, en realidad por eso gestionamos esa compra. Pero para poder llegar a eso, tenemos que conocer al menos
nuestro cerebro humano y saber cómo tomamos decisiones. Porque nuestras decisiones son 85% emocional, que tiene que ver con el cerebro límbico, que está detrás del neocórtex. Que el neocórtex, en realidad tenemos tres cerebros, y aunque a veces usamos uno, tenemos tres, ¿eh? O a veces ninguno, hay gente que no lo usa, que dice se alquila o se vende. Pero en realidad todos tenemos tres cerebros. Y lo que tenemos que saber es que los tres generan diferentes situaciones en una acción. Entonces, el neocórtex es el del lenguaje, el del razonamiento, el de la lógica, en Thomas 12:4. El cerebro límbico, que es el emocional, es el que entra a hacer esas necesidades con el cerebro reptiliano, que es el que toma acción. Por ejemplo, en nuestra prehistoria, una persona no iba a enfrentar un mamut, ¿por qué? Porque tenía una sola opción, salir corriendo, porque solo lo podía matarlo. Entonces sabía que tenía que, para sobrevivir, estar conectados con otros. Es decir, permanentemente saber que cuando mayor personas iban a atacar ese mamut, más posibilidades de ganar tenía. Entonces, tiene que ver con eso. El límbico nos ayuda a entender, es decir, uno cuando empieza a darse cuenta, de que el límbico es, y el reptiliano son los dos cerebros que comúnmente tomamos decisiones. Desde casarnos, a tener hijos, a tener una empresa. Sí, todo lo que hacemos tiene que ver con estos tres cerebros. ¿No, Laurita? Bueno. Y, por sobre todas las cosas, después de conocer qué hace cada cerebro, tiene que ver con algo muy, para mí, muy poderoso. Y esto es de Jürgen Klaring. No sé si lo conocen, si alguna vez tienen la oportunidad de hacer sus cursos. Yo hice sus cursos acá en Argentina. Y tengo sus libros. Y uno de los libros más importantes que tiene es Vendré a la mente y no a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entender que tenemos que empezar a venderle a la mente. Y la mente tiene 12 botones. 12 botones con los cuales, perdón, tiene 10 botones. Yo estaba agregando dos más. Tiene 10 botones, que acá lo vemos, que por ejemplo hay personas que ese producto que estamos comprando nos genera un reto. ¿Eh? Por ejemplo, muchas personas eligen apps, por ejemplo, ¿por qué? Porque son personas que se identifican con el reto, ¿eh? o con un auto descapotable o lo que sea, porque sienten que eso ha completado su plenitud y es un reconocimiento individual para ellos por tanto sacrificio. Entonces tienen un reto totalmente diferente. Después tenemos el placer, que son cosas que terminan por saciar esa satisfacción interna que tenemos, o externa puede ser también, entonces nos damos un placer, ¿no? Es decir, ese producto también puede generar un placer. También puede ser control, ¿no? Que nos dé control de la situación, el control de la administración, el control de lo que sea. Eso también nos puede generar control. También pertenecer, mayormente las personas que se compran la camiseta de Messi, por ejemplo, no se la compran solamente porque es el mejor jugador del mundo. Emocionalmente, porque quieren pertenecer a ese grupo de personas selectas que habla de disciplina, que habla de autocontrol, que habla de éxito, ¿eh? Tiene que ver con eso, con pertenecer a un grupo de personas que son distintas y diferentes a las demás, ¿ok? Seguridad, que dé seguridad, por ejemplo, una mujer que va a comprar un auto, no se va a fijar si corre de 1 a 100 en 10 kilómetros, en 5 segundos. Lo que le va a importar es si las puertas son seguras, si hay espacio para los chicos, si los cinturones de seguridad son los adecuados para poder comprarlo. Tiene que ver con todo eso, y a veces esas cosas no las vemos. También puede ser que genere libertad. Me genera libertad este producto, me da autonomía, me da exploración también, porque estoy descubriendo algo nuevo, me da familia. A ver, Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola, jamás he visto que diga, Coca-Cola, tienes una bebida, no sé, una bebida con azúcar, con esto. Nunca le pasaron la receta, siempre nos vendió familia. Entonces, ellos venden familia. Entonces, tomarte una Coca-Cola significa que estás compartiendo algo en familia. Trascender, que tiene que ver con sobrevivir a esta etapa y después la nueva generación también que siga. Y por sobre todo, tener poder, ¿no? A veces las personas necesitan comprar un producto que les dé poder. Que les digan, yo soy una casa excelente, divina, grandota, porque me da poder. ¿Eh? Tiene que ver con eso también. Entonces, todo lo que yo compre, desde un mueble a un sonajero, tiene que ver con el poder que eso me simplifica y que me ayuda
a identificar qué producto me hace feliz y que cumplen estos 10 botones que son imprescindibles e importantes al momento de hablar de producto y por sobre todo de cómo llegar a nuestro cliente de una forma eficiente y eficaz. ¿No, Lau? Exactamente. Para eso nos sirve toda la segmentación, todo lo que venimos hablando. ¿Y ahora qué hacemos? Porque está bien, tenemos un producto que está bueno, que la gente quiere y que se siente satisfecho. ¿Cómo armamos ese producto? Pero antes de eso, ¿qué es para nosotros un producto? El producto es lo que le ofrecemos al cliente. Cuando se habla de producto o servicio, en este caso nosotros estamos hablando de producto y servicio, todo junto, digamos. ¿Cuál es el producto final de todo tu proceso de tu empresa? Haciendo esa aclaración, sigo. ¿Qué representa ese producto? Representa lo que nos relaciona con el cliente. Nuestra cara visible. El producto está hablando de cuáles son los valores con los cuales como empresa nos estamos manejando. ¿Cuál es el fundamento que tiene nuestra empresa para poder seguir? Y básicamente, el producto que nosotros presentemos, que pongamos en góndola o en una tienda, es lo que nos va a mantener en el mercado. Es lo que nos va a permitir que el cliente vuelva a comprar, es lo que nos va a permitir que nosotros podamos seguir creciendo y que podamos avanzar como empresa. Por eso es tan importante que ese producto llegue al cliente como el cliente quiere que llegue. Pero igual nos surge una pregunta que nos tendríamos que hacer a diario, digamos. ¿Y qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? ¿Mi producto me representa? ¿Me representa a mí como empresa? ¿Representa los empleados que con tanto esfuerzo me costó capacitarlos y toda la capacitación que se le da a los empleados y todo lo que ellos le ponen todos los días para que el producto se venda? Porque más allá de las características que tenga nuestro producto final, que tiene que ver con el peso, con la funcionalidad, con el beneficio que aporta, con todas las características propias, físicas de un producto, es importante que como empresa nos preguntemos qué representa ese producto y si ese producto está teniendo en cuenta mi empresa. En base a eso, lo primero es el producto final que vamos a entregar como sustancia, por así decirlo. Pero no tenemos que dejar de lado cómo lo presentamos, ya que es tan importante cómo se ve nuestro producto con respecto a la competencia y cómo lo ve el cliente. Entonces, así, digamos, como a modo general, ¿cómo hacemos para poder diseñar el packaging? Teniendo en cuenta los objetivos de la marca. En base a lo que explicó Cristian recién, todos estos botones mentales. ¿Qué quiero llegar? ¿A cuál quiero apretar para que se venda mi producto? En base a eso, ¿cuál es el objetivo de la marca? Si quiero satisfacer una necesidad de seguridad, de poder, de pertenencia, ¿cuáles son los beneficios que va a dar ese producto en el cliente? No tanto las características físicas del producto, sino que al momento de usarlo, ¿qué experiencia queremos que genere? ¿Y cuál es el beneficio y el momento de consumo final que el cliente va a tener cuando compre el producto, cuando toque el packaging, o sea, todos los sentidos que tiene que utilizar mi cliente para elegir mi producto con respecto al de la competencia? No vamos a dar acá una clase de diseño y todas las estrategias de diseño que hay, porque no llegaríamos y es para otro momento. Pero sí, ustedes como pymes, tienen que tener en cuenta eso. Cuando se sientan con una persona que les haga el diseño del packaging, ustedes tienen que tener en cuenta cuál es el objetivo de la marca, cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la experiencia que se quiere dar con ese packaging.
Bueno, Lauda hacía hincapié de... ¿Qué te quedó? No, si eso es todo con el packaging, no. Porque, bárbaro, hacemos un pack hermoso. Hacemos una caja tridimensional. ¿Cómo lo transportamos? Entonces no es solo crear y pensar qué lindo que me quedó esta cajita. Y eso porque no tuvieron en cuenta de logística. Me ha pasado mucho en los últimos años de experiencia en haber trabajado en tantas pymes, de que el producto puede ser el más lindo y el más hermoso, pero al momento de transportarlo se genera un dolor de cabeza. Y no solamente porque pareciera que siempre los de marketing o compras o ventas dicen, bueno, pareciera que logística siempre la complica. En realidad no la complicamos. Solos. O sea, yo quiero que salga el producto esto. Bueno, ok, claro. ¿Cómo lo llevamos al mercado? Listo, esto te sale esto, te sale 100. No, pero el 100 me va en el producto entero con todo lo... Y no me queda margen de ganancia. Y bueno, lo hubiese pensado antes. Claro. O no hubieses avisado antes qué querías hacer. De esa manera nosotros tenemos alternativa de darte alguna solución. Porque en realidad tiene que ver con eso. No es lo mismo transportar chocolate que bolsas de cemento, ni tampoco es lo mismo bolsas de cemento que alimentos perecederos, ni tampoco refrigerados, ni supercongelados. Y ahí se empieza a complicar un poquito cuando le damos pie a logística, o al menos a la persona que está encargada de la logística, a explayarse y a opinar de lo que le está pasando, porque la pandemia nos enseñó un montón de cosas, y por sobre todo, ¿qué nos enseñó? Que tenemos que ser precavidos, que tenemos que estar atentos a todo esto, porque en realidad terminan generando gastos increíbles, superando la expectativa de un precio ideal, porque no tuviste en cuenta los precios logísticos, y los precios logísticos no se pueden modificar. A ver, me corrijo, se pueden modificar siempre y cuando haya una interacción con compras, con ventas, con marketing, para que puedan, entre todos, poder llegar a un acuerdo y, por sobre todo, cumplir con la demanda, que es lo que más importa en logística, ¿no? Y una de las peores cosas que nos pasa a los logísticos cuando nos dan un producto, no sabemos la nomenclatura del producto, no sabemos su peso, su dimensión, su volumen, sus características, si lo tengo que transportar en avión, en tren, en barco, en dónde, en qué tengo que hacer, qué tengo que hacer con este producto. Y todas estas cosas determinan también el volumen del camión que voy a contratar, de las personas que van a manipular el producto, de la ruta que voy a usar, de los gastos que se me van a empezar a gestionar cuando yo tengo que empezar a ir a ese cliente, cuántos días de abastecimiento estás pensando ir a ese cliente. Ese análisis no existe, es andá y entregá. Y rápido y barato. Es decir, no hay posibilidad. Y a veces las personas logísticas hacemos malabares para poder llegar a ese cliente, pero llegamos desalineados, no llegamos estructurados, con la camisa fuera del pantalón, transpirados, y todo eso lo termina viendo el cliente, porque ahora, con esto de la pandemia, ¿qué nos pasa? Vemos al cliente en la cara, ya no lo dejamos un transporte, ya estamos llegando a la casa del cliente con el producto que eligió. Imagínate si llega una persona que se come las heces, o está desalineado con el pelo largo, qué sé yo. A ver, esa imagen genera negativamente a tu producto. Quieras o no quieras, o te da igual. No sé si las personas que vos estás teniendo en tu empresa tienen el logo de tu empresa, si la remera está limpia. Eso termina hablando de tu producto. Y el producto que lleves, lo tiene que llevar una persona de logística que obviamente representa a la empresa. Es el último representante de la empresa. Mirá qué importante es la logística. A ustedes, empresarios que hoy están acá en esta charla, les digo a ustedes, a veces esas cosas no las tenemos en cuenta, y una remera vale 500 pesos por un loguito. Y eso hace un montón a que no vaya con la remera de la empresa, porque no parece cualquier persona que está en la calle. Cuántas las cosas que pasan hoy también es identificarnos en la calle con la marca que estoy representando. Y conlleva una responsabilidad, un compromiso. No puedo ir haciendo Willy con el camión,
ni tampoco tirándole la caja en la cara al cliente. Todo tiene que ver con una... No, Lau, ¿qué decís de eso? El tema es que después, cuando el cliente nos hace una devolución mala con respecto a este tema de cómo recibió el producto, los de marketing nos enojamos con logística. Entonces, todo lo que nosotros podemos armar como bonito, como qué lindo el producto, se termina arruinando cuando en el último paso se arruina el packaging, lo presentan de mala manera. Entonces, todo ese final de entrega de producto no está de acuerdo con todo lo que veíamos antes, que nuestro producto habla de nuestra empresa y de nosotros como valores. Entonces, por eso es la importancia de que logística y marketing trabajen en forma conjunta. Así es, porque además de todo eso, como decía mi mamá decía, muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Y en logística no es garabato, es plata. ¿Por qué? Porque cuando más manipulás los productos, más dinero invertís, porque hay manos que lo están haciendo. Entonces, tenés que mejorar los procesos. Es decir, la pandemia nos enseñó a las cachetadas a mejorar los procesos. ¿Por qué? No podemos hacerlo todo improvisando. No somos raperos que improvisamos todo el tiempo en nuestro diálogo. No hacemos batallas de rap. Nosotros tenemos que planificar. No podemos llegar un día y decir qué hago hoy. Es el peor de los de lo que puedo hacer como empresario. Llegar a la mañana y no saber qué es lo que tengo que hacer. Pero Cristian, que no tenían este plan de las 3B. Ahora, ahora sí, por eso mismo. Ahora lo van a tener. Y por último, anteúltimo, tiene que ver con la magia del orden. A ver, el orden es imprescindible, la disciplina en una empresa. Imprescindible. Por sobre todo, para saber dónde están las mercaderías, porque yo doy cursos de capacitación en logística y en stock y depósito puntualmente, y una de las cosas que pasan es esta, que las cosas desaparecen por arte de magia. Venden un producto y el producto no lo encuentran. ¿Dónde está el producto? Es decir, la búsqueda del producto, perdido. Todos los días es una odisea, es una serie de Netflix. Todos los días o no está el producto, o se rompió, o hay menos de lo que pidieron. No hay un equilibrio entre la demanda y entre lo que tendría que tener. Y todo eso termina generando un gasto de dinero. Pero obviamente, eso lo vamos a hablar ahora más adelante y les voy a contar por qué pasa eso. Pero en realidad, nosotros tenemos que ir cambiando nuestro depósito, hacerlo dinámico, flexible, y dejar de hacer las cosas que repetimos todos los días. Porque estoy seguro, y esto es una frase que me dijo don Pablo Loyola, el que habló de las empresas familiares en Córdoba, me dice, Cristian, ¿esto sabes por qué pasa? Porque la gente no se interesa en estas cosas, porque cuando hay mucha agua en el río, muy, muy pocas personas pueden ver las piedras. Y me encantó esa frase. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el agua? Y el agua tiene que ver con... Y hacer de cuenta que es un producto que en la pandemia fue furor. Hablemos de barbijos, alcohol en gel y todo lo que se refiere a eso, ¿no? Entonces, vender, eso es agua, ¿viste? Es agua corriente constantemente. Pero las piedras abajo existen. Y si no le das bolilla a esas piedras, van a terminar por estancar tu proceso de ventas en algún momento. Si no lo estás viendo ahora, lo vas a tener que ver. ¿Por qué? Porque las personas que se están capacitando ahora, en este preciso momento, sabes que no alcanza. La persona que salga del secundario para ir a resolver un problema en tu pyme no alcanza. Sí, y sabemos que la educación en Argentina y en Latinoamérica, no solamente en Argentina, es pésima. Y me la banco, porque tengo bastantes argumentos para decir que es pésima. Pero necesitamos que ayudar a las personas a pensar, a ser personas pensantes y por sobre todo protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y si queremos que las personas sean inteligentes, que sean innovadoras, que sean creativas, que la motivemos a que hagan cosas extraordinarias, tenemos que capacitarlas, no tenemos que retarlas. Es decir, hay un proceso mental detrás de esto que es para otra charla, pero tiene que ver con esto, empezar a identificar que la persona que yo tengo en mi depósito, en mi empresa, puede potenciarse si siempre y cuando yo lo considere para poder potenciarse. Porque de otra manera no se puede hacer. Sin educación no hay evolución.
y no hay, esto no se negocia. Y por sobre todo, ante todo, todo esto, lo tenemos que describir, analizar, medir y para poder modificarlo. Si yo no mido, no sirve. Yo estoy haciendo una dieta hace 15 días y me peso todos los días. En serio, me peso todos los días porque necesito medir. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué estoy haciendo? Necesito medir a dónde estoy parado. Yo no puedo tomar decisiones sin saber qué me está pasando, qué es lo que tengo en mis manos, qué cosas puedo solucionar, qué cosas no puedo solucionar, a quién le pido ayuda. Tengo que abrir la boca y empezar a exponer todo lo que me está pasando. Si no, de otra manera, yo no voy a poder resolver estos problemas que continuamente acechan a las pymes. Acechan a las pymes, a los empleados. Hay muchos empleados que saben un montón, pero ¿qué pasa? No le dan la posibilidad de... Entonces, tenemos que empezar a escuchar a las personas que trabajan adentro de nuestras empresas para que esas personas puedan ayudarnos a empoderarnos. ¿Cómo optimizar estos costos logísticos? Primeramente, crear espacios de trabajo junto a compras, ventas, logística y marketing. Mínimamente una vez por semana, juntarse a resolver, no a criticar, no a echar culpas, no que a vos, que esto, que el otro, que así, que va. Empezar a coordinar comunicación cooperativa, consciente, eficaz y eficiente, para que las empresas empiecen a coordinarse entre sí. Las personas que fallan, las empresas que fallan continuamente es porque no tienen un diálogo entre ellos. No hay diálogo, no hay un plan de trabajo, no hay un proyecto en conjunto, no hay nada. Diseñar un plan de trabajo que cumpla las expectativas y la demanda de todos, no es solamente de un área. Logística es un área de servicio, es un área 100% de servicio que tiene que dar servicio a compras, a ventas, a marketing, y así debería ser compras, marketing, para que trabajemos en conjunto, porque de otra manera los costos no van a dar nunca si no estamos hablando del mismo idioma. Observar a diario. Sí. Cris. Sí. Por ahí, si hay empresas que son pymes, en esta charla, van a decir, pero yo no tengo gente, una persona en ventas, una persona en compras, una persona en logística, una persona en marketing, porque el costo fijo sería muy grande. Pero es importante que así sea una sola persona que abarque todas estas áreas, sí lo tenga en cuenta a todos los puntos. Entonces, estos espacios de trabajo funcionan muy bien cuando hay una persona responsable en cada área. Si no lo hubiera, es necesario que la persona responsable o las dos personas responsables de todo el proceso tengan en cuenta todas las cosas. No necesariamente estamos hablando de grandes empresas que tengan su galpón de logística. Estamos hablando de todos, de todas las empresas, de la más chica a la más grande. Cuando es más grande, cada persona en su área. Y cuando es más chica, una o dos personas tienen que tener en cuenta todos estos aspectos. Quería aclararlo porque si no, las empresas más chicas se sienten como que uno siempre habla de grandes estructuras y la verdad es que no. Todos estos aspectos tienen que tenerlos en cuenta, así sean una persona que maneje todos los puntos. Me parece genial lo que decís porque hablamos también de como si fuéramos multifunción, porque en realidad pasa eso. Yo atiendo muchas empresas que son multifunción. Exacto. Hay una persona que se dedica a dos o tres cosas y lo puede hacer, sí lo puede hacer, siempre y cuando sepa qué tiene que hacer en cada cosa, en cada qué. Que tenga punto. Exactamente, y de esa manera se va organizando la empresa y va creciendo, y en algún momento va a necesitar una persona que haga exclusivamente eso, pero al momento, che, tengo dos camiones, tengo un depósito chiquito, ¿cuántas personas necesito? Bueno, obviamente no necesitas una persona por cada área, lo que necesitas claro. Es, pero por sobre todas las cosas, te quiero destacar algo sobre lo que dijiste, que tiene que haber un agente de cambio, y el agente de cambio es el que empuja. El que empuja. Viste que siempre hay uno en el trabajo que estimula a los demás. Es el que estimula a los demás, tiene que ir empujando todos estos procesos. Porque si no, esto es como la dieta. El lunes empiezo. No, ¿sabés qué? Justo, ¿sabés que tuve un accidente? Y, no sabes, me choqué con una parrilla de frente y me comí 2 kilos de vacío. No, ah. estoy esperando ese momento. Que me cruce con una parrilla. No, bueno, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con empezar a saber cuál es mi rol, cuál es el rol que ocupo en la empresa y por sobre todo cómo yo puedo dar soluciones a lo que ocurre a diario. Pero tenemos que ser compinches, ¿eh? Tenemos que ganar. Acá
no hay quien se saca ventaja. Me parece que tenemos que empezar a ganar. Si gana la empresa, gana el empleado también. Che, vamos los dos. Esto es una convivencia. Tendría que ser así, ¿o no? Sí, por supuesto. Y realizar indicadores de gestión y tableros de control, eso nos va a ayudar a saber dónde estamos parados, medirlo, saber el costo, cuánto gastamos por lo que obtenemos. Esto es una pregunta que hago siempre a los empresarios. ¿Cuánto gastás de lo que obtenés? Es decir, de lo que obtenés, ¿cuánto gastás? Sí, o mucho o poco, pero tenés que saber cuánto de lo que recibís a diario, ¿cuánto estás gastando? Si estás arriba o abajo del presupuesto. Hay que empezar a ir finito, cuánto tarda un operario, cuánto tarda esto, cuánto tarda lo otro, empezar a sacar números, que esos números te van a llevar a tomar mejores decisiones y que nos ayuden a ver aquello que no vemos o ignoramos. Y a veces muchas personas ignoran los procesos logísticos que se creen que es caja, camión, logística. Caja, camión dejó de ser hace mucho tiempo. Así que, por favor, no me ofendan, porque no es caja camión, por favor, ¿eh? Es análisis, es logística, es emociones, es un montón de cosas. Así que, por favor, caja camión, logística no es, por favor. No. Así que, bueno, vamos a lo barato. Esto. ¿Eh? ¿Cuál es la vez que nos falta? O sea, ¿cómo llevamos adelante todos estos costos de logística? Y bueno, el cliente también quiere que nuestro producto, a pesar de que llegue bien, de que represente nuestra imagen, que tenga un excelente packaging, que también quiere que sea barato para poder ser accesible. Nosotros en este sentido, solamente no, los vamos a mencionar a los costos que puede tener un producto, porque todos los empresarios lo primero que hacen es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los costos de producción que tengo? En cuanto a los insumos, a la materia prima, qué personal me va a llevar, cuántas horas, cuál es la carga de obra social, cuál es la carga fiscal. Y ahí vamos poniendo, digamos, todos esos costos de producto. También tenemos los costos administrativos generales de la empresa. Insisto, esto llévenlo cada uno a su propia empresa, no importa el tamaño que sea. Por eso lo englobamos en términos generales. Esos costos administrativos pueden ser variables o fijos y con algún sistema de asignación de costos de acuerdo al tipo de producto que estamos ofreciendo, se agrega un porcentaje, digamos, para poder salir al mercado con un precio que cubra todos nuestros costos. Y después, así como a grosso modo, están los costos comerciales, que ahí es donde se agregan todos los costos de producción, todos los costos de packaging, todos los costos de publicidad, si hay algún vendedor, la comisión del vendedor, si hay algún producto que hay que promocionar en alguna tienda con algún material POP o hay que hacer algún otro tipo de publicidad. Todo eso tiene que ver con los costos comerciales. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, tenemos todos estos costos, buenísimo. Y a esto le agregamos una ganancia. Bárbaro, listo, ya está. Con esto me voy al mercado y gano plata. Y la verdad es que cuando tenés que empezar a decir, bueno, perfecto, hasta la puerta de mi fábrica tengo este costo. Genial, con esto gano plata. Ajá, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos al consumidor final? ¿Cómo lo acercamos? Y bueno, ahí nos damos cuenta que nos faltó incluir los costos logísticos en el precio final del producto. Y acá es donde te terminás agarrando los pelos y decís, no puede ser. Todo lo que estaba haciendo para que malabares, para que mi producto sea barato y competitivo, ¿llegaron los costos logísticos para amargarte la mañana? Sí. Pero bueno, sí. En realidad tiene que ver, hay dos cosas. Costo debajo de la alfombra versus costo por ignorancia. ¿Cuáles son los costos debajo de la alfombra? Pues lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando hay mucha agua en el río, muy pocos pueden ver las piedras. Esas piedras terminan siendo, ay, che, se rompió esa, no, no pasa nada, tíralo. Che, mirá, ¿sabés qué? No, no pasa nada, déjalo para allá. No, ¿sabes qué? El cliente se equivocó, no sé. Ah, mándale otro producto, no pasa nada.
¿No pasa nada? No, no pasa nada, no. Esos son costos que tenemos que llevar a diario y que por sobre todas las cosas no podemos, como por ejemplo, ay, no me sale la palabra, no me sale, estoy como que me sale o no me sale. Estos costos ocultos que tenemos claro, que buscar. Claro, es como que lo hacemos a diario, como que ya es una norma, ¿no? Se rompe, no pasa nada, es como que, viste, lo normalizamos, como está todo bien, pero en realidad no está todo bien. Y los costos por ignorancia son a veces nos pasa por no conocer el mercado, o por no conocer la dimensión por la que ese producto se va a vender, o por el stock que tengo que tener, y todo eso se generan gastos, y tiene que ver con el espacio físico también y la rentabilidad. Che, ¿sabes qué? A ver, tengo la proyección de vender 1000 productos. Che, claro, pero mi depósito está preparado para 500. ¿Tuviste cuenta? Ah, no, porque ¿sabes qué? Porque compras, no sabes, se hizo una mundial. Compró todo al 25%. Bueno, decirle a la compra que te con ese 25 que compre que alquile un depósito porque no entra la mercadería. No, o la cadena esta te dice, ahora entregámelo en todas las bocas de todo el país. Ah, ahí está. Sí, mañana, sí, dale. Mañana salgo para allá, espérame. Claro. Bueno, todo eso tenemos que planificarlo. No puede ser algo de tomarlo a una emoción, ¿no? Como, sí, voy a salir mañana a todo el país. No, es imposible. Tenemos que resolver primeramente las cosas primarias. Saber que el depósito o oficina, lo que tenga como para almacenar mis productos, alcanza para darle la demanda a mi cliente. Por sobre todas las cosas, tengo el espacio físico y es rentable. Y si no es rentable, me ha pasado de ir a depósitos en dos situaciones. Tengo más de dos situaciones, pero la que más me llamó la atención es la última que tuve, que era alimento para perros, que tenían mal distribuido su rack por la falta de rotación de giro del auto elevador. En vez de ponerse un reach o un auto elevador más chico, pusieron un Clark, que el giro es mucho más grande que cualquier otra maquinaria. Y eso le quitaba espacio físico. Y ese espacio físico lo necesitaba para el almacenamiento de productos, que estaban todos en el piso. ¿Y eso qué generaba? Roturas, pérdidas, robos. Entonces, ¿qué hicimos? Mirá, yo te saco el cálculo de cuánto estás perdiendo por día y te vas a dar cuenta de cómo empezar a mejorar estas cosas que te den rentabilidad a tu negocio. No, vos no podés perder. Es ilógico perder en un depósito. Entonces, tenemos que trabajar para que eso ocurra. Mejorar y saber comprar. No podemos darle a cualquiera que compre, darle $50,000, che, comprate un auto elevador para entrar a mi depósito y subir y bajar mercadería. No, no. Hay que hacer un análisis. No hay que hacer cosas por impulso. Hay que hacer las cosas pero esto, por eso, Cristian, en este sentido, es lo que hay que hacer el trabajo en conjunto con el área de ventas, con el área de compras. Totalmente de acuerdo. Entrega de los nuevos productos, con el área de marketing, cuánto son los objetivos de venta. Por eso nosotros recalcamos la importancia en trabajar en forma conjunta, para que después la empresa no se encuentre con estas cosas a mitad de camino y realmente signifique un costo que no lo puede llevar adelante. Totalmente de acuerdo. Y por sobre todo la mano de obra calificada y no calificada. Y acá también está la diferencia. Yo puedo tardar 5, 7, 8 horas con personas que no están calificadas y puedo tardar 4 o 5 con personas que están calificadas y capacitadas. De eso es lo que me va a ayudar también a que las personas empiecen a interesarse por el trabajo, que generen interés, que estén comprometidas con lo que hacen, y eso también me va a ayudar a crecer a mí. Si no, si yo no capacito a mi personal, las personas piensan también, che, voy a estar acá 20 años más, no me capacitan, no me entrenan, no esto. Yo la verdad no sé si es un objetivo de vida quedarme acá. Entonces, las personas están buscando evolucionar, buscando desarrollarse. No todas las empresas lo hacen porque no pueden. Bueno, hoy tienen la posibilidad de hacerlo. A través del ministerio hay 1000 posibilidades de poder capacitar a sus empleados de una manera fácil, gratis, y por sobre todo, también nos dan trabajo a nosotros, que somos como el eslabón que falta entre la empresa y el Estado. Así que empecemos a usar estas herramientas, empecemos a dejar de... perdón, necesitamos que dejarse ayudar, pedir ayuda.
estamos para ayudarnos entre todos. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el 70% de las pymes generan, perdón, estoy como que, estoy con los números medio cruzados. El 70% del trabajo sale de las pymes, así que me parece que es importante poder, desde un kiosco a cualquier o empresa chica o grande, mediana, creo que es importante capacitarse. Improvisación y planificación, es decir, tenemos que empezar a planificar y dejar de improvisar, y por sobre todo, llegar a que nos motivemos, ayudar a que la motivación se entrena, y que no nos gane el desgano, la pereza, la incertidumbre, la zona de confort, porque eso termina por arruinar nuestra pyme. Y también de hacernos en una meseta y plantarnos ahí y no tener mejoras en ninguna de nuestras áreas. Y te voy a regalar como último las 5 claves para mejorar tu logística, 5 claves que te van a ayudar ahora, si querés planteártelo como objetivo, antes que termine el año, al menos empezar a plantearlas. Y una es comunicación e interacción con las áreas de gestión, como hablamos recién, compras, ventas, marketing, producción, todas las áreas que están comprometidas con la gestión logística tienen que estar de la mano, tienen que ir de la mano e ir sabiendo que todos y entre todos pueden mejorar la pyme día a día, pero siempre de la mano, paso a paso y juntos. Conocer el antes, el durante y el después de lo que se espera. ¿Qué espero yo de ese producto? ¿Qué espero de la vida? ¿Qué espero de mi empresa? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? Todo eso lo tengo que saber. Entonces, sabiendo todo esto, me imagino qué va a pasar hacia adelante y me voy a ocupar que eso ocurra. Si no, las cosas no ocurren por el arte de magia. Capacitar a todo el personal constantemente, y esto implica también a los empresarios, implica también a los gerentes, porque todos necesitamos desarrollar habilidades blandas, duras, y por sobre todo, empezar a hablar el mismo idioma entre todos. Si no hay una cultura de trabajo en donde florece la capacitación, la innovación, la creatividad y todo eso, imagínate que la empresa ir a diario va a ser siempre una rutina, y si caes en la rutina no va a haber mejoras. Aparte de eso, Cristian, todo el tiempo hay cursos nuevos, todo el tiempo hay opciones para poder capacitar al personal, para poder capacitarse como empresarios. Hoy la información está disponible y es mucho más accesible que antes, y en cualquier área, en cualquier rubro, y estas claves no es solamente, digamos, para la logística, también tómenlo como empresa, que tengan esa intercomunicación entre las áreas, que tengan los objetivos bien planteados, que sepan a dónde van y que entiendan que el mayor y más difícil recurso de la empresa es el recurso humano. Ese es el mayor capital que puede tener cualquier pyme. Y llegar a que tu recurso humano entienda todo el proceso de tu empresa, porque vos le dijiste cuáles eran tus objetivos, no tiene precio. O sea, llegar a capacitar a una persona es lo más importante que puede tener una pyme. Gracias, Lau. Y justamente eso es esto, entrenarnos en la gestión y el manejo de emociones preferentemente para saber cuáles son las emociones con las que vivimos a diario todo esto, esta transformación, lo que vivimos ayer. Me parece que es importante saber cómo manejar nuestras emociones y estas emociones en realidad se generan en acción. Entonces es importante que entrenemos en emociones, en toda la gestión de emociones de los empleados, de las personas que trabajan a diario, porque todos somos emociones. Como decía Daniel Rossetti, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonamos. Esa es la diferencia. Y por sobre todas las cosas, potenciar el factor humano. Como recién lo dijiste, el factor humano nos va a salvar la vida a todos. El factor humano es lo que necesitamos. Necesitamos humanizar los procesos, humanizarnos como personas, dejar de mirarnos el ombligo, dejar de solamente decir que nosotros tenemos problemas. Hay gente que tiene problemas, que no sabe cómo ir a su trabajo, cómo venir, cómo, etcétera, etcétera, y a veces se nos complica. Entonces tenemos que potenciar el factor humano. Y la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlo, decía Don Henry Ford. Lau. Bueno, y una vez que tenés todo esto, que aplicaste el plan de las 3B, bueno, bonito y barato, que capacitaste a tu personal y todo, te sentás a disfrutar. Bueno, no, mentira. Empezás a pensar a futuro de tu empresa, porque el presente ya lo tenés planificado
y lo tenés un poquito más. Si quiere decir rápido, ve solo. Si quiere llegar lejos, ve acompañado. Y como, bueno, por supuesto con nosotros, si quiere llegar lejos. Bueno, acá nosotros finalizamos nuestra presentación, espero que les haya gustado. En el chat están nuestros datos, si les interesa algún aspecto puntual de la presentación o si quieren bajarlo a su empresa. Y ahora estamos abiertos a las preguntas que quieran que estuvieron recolectando las chicas del Ministerio. Así es. Muchas gracias, Cristian y Laura. Tenemos algunos comentarios, les voy a decir primero y después les voy a pasar algunas preguntas. Bueno, Martín nos dice, usualmente tomamos los costos logísticos como algo recurrente y le restamos importancia. Esto es algo que Cristian decía. Raúl dice también, en logística también hay que tener en cuenta requisitos legales y sanitarios. Da el ejemplo de, por lo pronto, trasladar pescado a un restaurante en una caja de Tergopol sin hielo, ese tipo de cuestiones, como restarles importancia a temas esenciales. Y Macarena también nos recomienda un video que ella encontró en YouTube que muestra la importancia de la logística en un auto Bugatti, ¿no? Tal vez para subrayar la importancia de la logística, sería interesante después que lo busquemos en YouTube. Y después, bueno, vienen las preguntas. Esta pregunta, más que nada, yo creo que es para Laura. Martín pregunta, cuando ofrezco un servicio, ¿cómo determino mi consumidor objetivo? Bueno, cuando ofreces un servicio es casi igual que en un producto, por eso yo hice la aclaración antes de empezar a hablar de la segmentación. El servicio se va a definir de acuerdo a donde vos quieras llegar. O sea, igual tenemos que tener en cuenta la segmentación de cómo es tu servicio y quién lo va a utilizar. De esta manera, vos haces el mismo proceso de segmentación que haces para un producto, lo haces para un servicio. Si estamos hablando de un servicio que acompaña, por así decirlo, a un producto, entonces ahí tenemos que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo, un producto de iguales características, qué servicio ofrece. Entonces nosotros tratar de buscar un diferencial en el servicio este que nosotros ofrecemos para que nos elijan no solo por el producto, sino por el servicio. Todo depende de qué tipo de servicio se esté refiriendo la persona que lo consulta. Bien, por supuesto, los datos para contactarte, Laura, los dejamos en el chat por si esta persona quiere seguir asesorándose. También Clara nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de ganancia recomendado para cuando recién empezamos o somos nuevos en el mercado? ¿Sobre esto algún comentario, Laura? Es una pregunta que en realidad nos hacen las empresas cuando empezamos a asesorarlo o que, digamos, es como la gran incógnita. ¿Y cuánto le agrega? Si ya tuviste en cuenta los costos de logística, como explicó Cristian, la verdad es que hay distintos porcentajes de acuerdo al mercado y de acuerdo al producto que estás vendiendo. No hay un porcentaje específico de decir, bueno, acá llegaste con todos los costos, agregale un 30, agregale un 40. Porque también tenés, del otro lado, ¿a qué precio está vendiendo la competencia en tu mismo producto? Entonces, eso un poco te va a marcar la oferta y la demanda, ¿sí? No es que solamente decís, bueno, esto me da 15, le agrego un 10, lo largo a este precio. No, son otros aspectos los que hay que tener en cuenta al momento de determinar cuál es la ganancia. Cuando uno recién arranca, la verdad es que lo mejor es tener las mayores ganancias posibles, pero para cubrir todos los costos de inicio de empresa. Pero la verdad es que no es tan sencillo porque tenés que responder a un precio final, o sea, tenés un techo al cual ir, que es el mercado. Bien, sobre esto, bueno, Germán subraya esto de la importancia de definir la propuesta de valor, complementariamente a lo que decís. Y bueno, Clara, Cristian nos dice, los costos logísticos aplicados a un servicio de comidas que recién empieza, ¿no? En el caso de un local gastronómico, ¿se calcula como costo logístico entonces el servicio de delivery, por ejemplo? ¿Lo encuadrarías ahí?
La verdad, si ella pone la moto y paga el delivery, claro que sí. Tiene, o si manda al marido a llevarlo, también tiene logística, tiene tiempo, tiene combustible. Tenemos que tomar en cuenta de que cuando sale de nuestro negocio se genera otro impacto. ¿Qué impacto queremos provocarle a nuestro cliente también? O llevo una moto toda destartalada, o llevo un auto 0 kilómetro, o me lo lleva mi marido con la remerita de la empresa. A ver, tiene que ver también cómo hay diferentes costos logísticos. Yo puedo ir con un carro, puedo ir con una bicicleta, puedo ir con una moto. Eso va a definir mi servicio, lo que yo quiero impactar en el cliente. Acuérdense que tiene que ver con eso, que no es importante que el cliente, como dice Walmart, ¿no? No es importante que vuelvas, no importa que compre, que vuelvas. Tiene que ver con eso, que vuelva a comprar, que lo vuelva a elegir. Y va a elegir el cliente por qué, y por la última cara que vea. ni más ni menos. Sí, sí, y por lo que hablamos de la experiencia que te genera comprar ese producto. Claro. Perfecto. Bueno, entonces están una vez más compartidos los medios de contacto. Si quieren las pymes asistirse con ustedes acerca de temas logísticos, de temas de marketing, acerca del plan de negocios, por supuesto los pueden contactar. Así que bueno, hemos llegado al final del encuentro y al final del ciclo. Son muchos los comentarios. Les agradecemos. Les agradecemos a los que han participado de todo el ciclo. Ha habido un grupo muy fiel de todo el ciclo. Y también a los que se han conectado hoy, porque hoy les ha llegado la información, porque querían saber sobre logística. Y bueno, les contamos que todo el ciclo está subido al canal de YouTube, así que lo van a poder consultar. Muchas de las cosas que hoy hablamos están más profundizadas en otros encuentros, como tablero de comando integral que mencionó Cristian, como en marketing estratégico que mencionó Laura. Así que los invitamos a volver las veces que quieran a visualizar esos encuentros. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.